Bueno, esta es una experiencia que no es todos los días. Voy manejando en las calles de Sevilla. Mi cinturón, en este carrito. Y a ver qué onda. Manejar aquí es un poco complicado, sobre todo si no se conocen las vías. Hay algunas vías, por ejemplo, que yo ya conozco, entonces no tengo problema con lo que es la manejada, la ruta. El clavo es cuando no conoces y tenés que usar el GPS. Entonces, ahí sí que se complica un poquito, porque de pronto el GPS te indica, doblé en una calle, salí en esta otra, o hay una salida y de pronto no te fijaste y te la pasaste, y es complicado. Pero pues, ya más o menos conociendo, manejando las rutas, las vías y las calles, pues, puede uno manejar tranquilamente. Sí, hay que respetar mucho las señales de tránsito, hay que respetar los altos, los ceda el paso, hay que respetar el uso de las direccionales. Yo en ese sentido soy bien cuidadoso, jamás me han puesto una multa, ni hago malas maniobras indebidas, pues respeto los límites de velocidad y todo. Entonces pues trato de hacer las cosas lo mejor posible. Me costó acostumbrarme porque hay demasiadas vías, salidas, calles alternativas, pasos a desnivel, cruces y a veces tiende a confundir un poquito, te tiende a enredar. La primera vez que agarré un vehículo aquí en Sevilla, venía todo temblorín porque no sabía para dónde doblar, para dónde ir, y aunque llevaba el GPS, yo sentía que me iba a perder. Entonces recuerdo que un amigo me dijo, vamos a ir a tal lugar, y entonces me dice, seguime. Me tocó irlo siguiendo, ahí lo iba siguiendo, y de esa manera pude ir viendo cómo era el rollo de algunas calles. Pero si hubiera venido solito, no hubiera podido, porque de verdad que es bien difícil si no conoces. Entonces pues, pero ahí vamos haciéndole las ganas y manejando aquí en esta hermosa ciudad de Sevilla, aquí en Sevilla, España. Y nada, pues, como siempre, agradeciéndoles a todos porque siguen el canal, agradeciéndoles a todos por sus preguntas. De pronto me he ausentado un poco y no he contestado algunos correos y no he subido material por temas de trabajo. Estoy ahorita, hay gente que dice, estoy hasta aquí, a mí ya me sobrepasó el límite. Pero gracias a Dios que hay trabajo, pues, gracias a Dios que tengo un trabajito ahí que en el que me he mantenido durante mucho tiempo, y ahorita pues estoy un poco atareadito en horas, pero pues ahí estoy, gracias a Dios. Entonces, a veces no he subido material de video por eso, por estar un poco complicado, pero nada, o sea, estoy subiendo este video rapidito, para no dejar de subirles algo de material. Si necesitan preguntarme algo, si quieren saber alguna inquietud o alguna cosa, ya saben que me pueden escribir al correo iberotips@gmail.com. He estado, por ejemplo, contestando algunas preguntitas a nivel interno de personas que quieren venirse ahorita de España. Y, por ejemplo, hay unas conocidas que se van a venir y me están preguntando, mira, y el tema de la vacunación, el tema del certificado, ya ahorita España ya no está pidiendo nada de eso. Entonces, puedes venir sin problema. De pronto traer un certificado de que no tenés nada, pues de que estás sano, pero ya no te están pidiendo el comprobante con el código QR de que estás vacunado y eso. O sea, con que vengas sano, ya está bien. O sea, se han flexibilizado un poco los requisitos, y pues en este momento no hay mucho problema para venir acá. Consideraciones, como siempre, bueno, ya sabes que venir aquí no es fácil, que no la vas a tener así, que desde que venís a trabajar, bajándote del avión, nada que ver, como se los he explicado en otros videos, mis hermanos. Esto es bien, es todo un proceso por el que hay que pasar, y pues tienen que tener paciencia, revestirse, cubrirse, echarse un manto encima de paciencia, para que la desesperación no los atrape y no los agobie, porque sí, hay quienes se han desesperado y hay quienes se han ido de España, porque dicen, no, es que meter una solicitud de asilo y el trámite demasiado largo, demasiado complicado,
ay, yo no puedo estar esperando tanto, o yo quisiera trabajar en lo que yo estudié y mientras no me salen mis papeles tengo que agarrar trabajitos de baja calificación. ¿Qué te digo, hermano? Así es esto. O sea, no podés desde que entras y venís, yo soy ingeniero, yo soy profesor, pum, vengo a caer al sistema educativo de España, o vengo a caer al sistema laboral español ya de entrada. No, hermano, para nada, para nada. Que ya una vez que te estabilizas las cosas cambian, sí, ya una vez que te estabilizas todo cambia, ya cuando tenés tu NIE, ya cuando tenés tu documentito y ya empezás a cotizar, por ejemplo, a la seguridad social, pues hombre, ya ves la diferencia, pues. Pero al inicio vas a morder el leño, vas a morderlo porque es difícil. Pero, como te digo, revestite de paciencia porque es lo único que te queda. Entonces, si no estás dispuesto a revestirte de paciencia, si no estás dispuesto a despojarte de muchas cosas, por ejemplo, de la comodidad, de los bacanales, si te gusta ir a fiesta, discoteca los fines de semana, hermano, tenés que dejar todo eso porque el poquito dinero que traes no te puedes dar el lujo de estártelo gastando los fines de semana en bacanales y esto y lo otro, porque lo vas a necesitar para estarte manteniendo. Mientras no tengas un trabajo estable, así que estés, como te dijera, con tu mensualidad fija y esto y lo otro, recordá que vas a tener que costear renta, vas a tener que costear luz, agua, internet, teléfono, y gastos básicos, pues, que tu shampoo, que tu papel higiénico, tu provisión, tus cosas de la casa. Ahora, si no estás pagando renta porque estás viviendo con alguien más, bueno, no sé si vas a costear la mitad de la renta, o tal vez no pagues renta y vas a ayudar con la mitad de los gastos de la casa, pero gastos vas a tener, a eso me refiero. Siempre vas a tener algo de gastos y no podés, digamos, darte el lujo de estar malgastando el poquito dinero que trajiste. ¿Por qué? Porque recordá que lo que venís a hacer aquí es un sacrificio. Y si el sacrificio no vale la pena, pues no estás haciendo nada. Entonces debes de recordar que ese sacrificio tiene que valer la pena. ¿Y cómo es que vale la pena el sacrificio? Bueno, amarrándote un poquito la cintura, mano. Porque si venís a derrochar, entonces, ¿dónde está el sacrificio? No estás haciendo nada. Es bien complicado porque hay gente que viene con esa mentalidad que desde que se baja del avión y ya van a hospedarse y todo, lo primero que te dicen, hay discotecas aquí en Sevilla, hay discotecas aquí en España. Hombre, si venís con esa mentalidad, mano, no te va a ir bien. Y hay personas que se molestan porque uno les dice, hombre, deberías de pensar primero en ver en qué te ubicas de trabajo. Ay, eso después. No, ahorita yo quiero divertirme, quiero desestresarme. Sí, está bien que uno se quiere desestresar de vez en cuando, pero no siempre puedes venir a pensar solo en eso, porque... Y aunque, como lo he dicho, o sea, están bien grandecitos, yo no les voy a decir qué es lo que van a hacer con su vida, pero un poquito de sensatez y de madurez no le viene mal a nadie. Pues hay que ser maduros y sensatos, porque a ese paso no avanzas nunca. Avanzas un paso y retrocedes 5. Y entonces, después muchos se quejan, es que el país, es que aquí no, es que la mala cabeza, venís con mala cabeza. Hay gente que, por ejemplo, viene aquí a España, empieza a trabajar y agarraron un trabajito de medio tiempo ganándose 600, 700 euritos mensuales. En el primer pago, a cervecearse. Ya amanecen de goma o, como dicen, con resaca. Ya al día siguiente ya no fueron al trabajo. Le llaman al jefe, mire, es que no pude ir, están corridos. Hay jefes o hay trabajos donde no andan con mucha... no te están mimando mucho, entonces te dicen, bueno, lo siento mucho, fallaste, ya no podés, y entonces perdieron el trabajo. ¿Y por qué lo perdieron? Por la mala cabeza del vicio. Entonces no podés venir con esa mentalidad. Entonces, no sé, este es un consejo que yo les doy, ¿verdad? Al final, si ustedes se quieren intoxicar y quieren vivir nadando en licor, en cigarro, o en lo que ustedes quieran, pues ese es el problema de cada quien. Pero no estás haciendo nada. ¿Qué estás haciendo para avanzar en el país? Nada. Pero como les digo, hay gente que se molesta que uno les diga eso. ¿Por qué? Porque dicen que aquí uno se quiere meter en su vida, que uno los quiere controlar. No, hermano, no te da el consejo por lo que ya ha vivido aquí, pues. Entonces, no es que uno te quiera mangonear, como dicen, o manejarte y decirte, tenés que hacer esto. No, es un buen consejo. Y quienes me lo piden, yo les digo eso. Pues, hermano, tenés que cambiar tu mentalidad y aquí tenés que venir a...
a centrarte y enfocarte en qué es trabajo lo que tenés que venir a hacer. Y ya sabes que la vas a ver dura. Vas a morder el leño. Pero si te restringís un poquito con el billete, si a lo poco que trajiste lo ahorras, esto y lo otro, pues bueno, tal vez podés hacerle las ganas, pues, y ahí lo estirás un poquito. Me decía alguien que cuánto dinero debe de traer aquí en mano. Pues por lo menos asegurarte de que en los primeros 3 meses que vas a estar aquí como turista, traigas una cantidad de 90 euros diarios para gastar. Entonces, si venís solo, bueno, 90 euros diarios por 90 días. Si venís acompañado, lo mismo, pero entre 2 o entre 4, entre los que sean que vayan a venir. ¿Qué más? Bueno, nada, tu pasaporte vigente. No traigas mucha ropa. Te digo que aquí en España la verdad que la ropa es bastante, o sea, barata. No hay mucha complicación en ese sentido con la vestimenta. Y la comida pues es relativamente barata. Ha habido ahorita un poquito de cositas ahí con el tema del conflicto bélico que hay Ucrania-Rusia, pero pues en regla general la comida no es muy cara, que digamos. Bueno, ya sabes que estoy a la orden. Si tenés alguna pregunta, escribime ahí en las redes sociales, escribime al correo electrónico. Yo con todo gusto estoy para compartir información. Y ya sabes, pues que pues ahí estamos para tratando de hacerlo mejor para brindarles la información requerida en este canal y que ustedes pues puedan tener la mejor experiencia basado en lo que yo he vivido. Hay quienes les ha ido mucho mejor, hay quienes les ha ido peor, les debo decir. Entonces, va dependiendo de cada quien, del destino que ustedes se forjen o de la suerte de cada uno, como ustedes le quieran llamar. Así va a depender el cómo les vaya a ir aquí en este país. ¿No te quieres aventar aquí a España y quieres probar el sueño americano en Estados Unidos? Bueno, ya es otro rollo, ¿no? Pero por lo menos a como está el rollo aquí en España, si no te quieres complicar con la barrera del idioma, podés intentarlo, no perdés nada. ¿No te gusta? Bueno, podés volar a otros horizontes, podés probar por otro lado. Pero si te va bien, yo creo que podés pasarla más o menos aquí en este país. Bueno, si te gustó este video, te agradezco mucho si me regalas un like, si le das al botón suscribirse, si le das clic en la campanita para recibir las notificaciones. Y pues como siempre ha sido un gusto estar con todos ustedes. Así es que nos vemos en el próximo video y saluditos para todos. Chaito, chaito. We'll be right back.